La Cámara de Diputados aprobó con 95 votos a favor la idea de legislar el proyecto de reforma constitucional que permite a los afiliados retirar un porcentaje de los fondos de pensiones durante el estado de excepción constitucional. Una votación que fue marcada por la aprobación de varios parlamentarios oficialistas, como es el caso del diputado por Tarapacá y RN, Ramón Galleguillos. Lo de ayer tiene que ver con lo que he visto en terreno. La necesidad de la calle, urgente, las tomas de terreno, la cesantía, la miseria, la pobreza, además que está dejando esta pandemia del coronavirus-19. Eso es con respecto a mi votación. Una cuestión de consecuencia lógica, no de orden de partido. Por su parte, el diputado Renzo Trizotti, quien se abstuvo de votar, expresó que su abstención se debió a que cree que el Estado puede hacer mucho más antes que retirar los ahorros de los trabajadores. Aquí se va a permitir que millones de personas puedan sacar el 100% de lo que hoy día tienen recaudado, por lo tanto sus pensiones pasan a cero. ¿Y cómo se pretende esto resolver? A través de un fondo que va a ser aportado con impuestos de todos los chilenos. Las reacciones no se hicieron esperar por parte de quienes han trabajado en las calles demandando y exigiendo al Estado la desaparición de las AFP. Fue un hito histórico. Todos los chilenos y chilenas podremos retirar el 10% de nuestro dinero de las AFP, dinero que mes a mes nosotros cotizamos. Ha sido un éxito para nosotros y es fruto de un arduo trabajo, de las marchas, de las pegatinas de afiches, de los conversatorios, del plebiscito, en fin, mucho trabajo. Estamos felices, estamos contentos por este nuevo triunfo, este nuevo avance que ha conseguido la ciudadanía, porque no hay que olvidar que este gran paso es gracias a la permanente fiscalización, a la permanente participación de miles y miles de chilenos y chilenas, trabajadores y trabajadoras que desempeñamos nuestras funciones dentro del territorio nacional. Por su parte, el consejero regional José Miguel Carvajal expresó que este es un gran avance y que espera que los parlamentarios que se abstuvieron cambien su voto y apoyen esta iniciativa. Pedirle a los parlamentarios, aquellos que no se sumaron, a los que se abstienen en este caso, que se sumen a lo que necesita el país, que necesita nuestra región, que dejen de mirar los sectores políticos, principalmente la UDI, estos cálculos políticos mezquinos de darle siempre un beneficio al sector empresarial de nuestro país. Desde la coordinadora en Tarapacá Nomás AFP, expresaron que este es un primer paso de otras acciones que faltan por realizar. A pesar de estar felices, decimos este es un paso a derogar el decreto 3500. Y por eso decimos, no más AFP. No está todo dicho. Aún falta mucho paño que cortar. Necesitamos muchos avances. Como por ejemplo, terminar de una vez por todas con el decreto 3500 y avanzar a un verdadero sistema de seguridad social. Por su parte, las AFP reaccionaron a través de un comunicado enviado a cada uno de sus afiliados, planteando que es un error histórico, ya que dejará en situación de preocupante vulnerabilidad previsional a un porcentaje relevante de la población. Este jueves volverá a ser revisada por la Comisión de Constitución debido a que fue objeto de indicaciones.